Hola, mis amigos bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un mordedor navideño de renito para los peques. Si tenéis un nacimiento cercano a Navidad, pues le podéis hacer este mordedor que es súper bonito y les encanta a todo el mundo. Y sobre todo si te gusta la Navidad. Así que bueno, los materiales son muy poquitos. Yo, yo estoy utilizando lana de algodón en color beige rojo y marrón con un gancho de 3 milímetros, aguja lanera, tijeras. Y un arito de madera que ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo tenéis un enlace que va a mi web donde están todos los materiales que suelo utilizar en mis vídeos con el enlace de compra de Amazon. Tú puedes comprarlo donde quieras, pero ahí tienes las características del producto y puedes comprarlo exactamente igual, ¿vale? Así que nada, os dejo los aritos también ahí abajo en la descripción para que podáis ver cuáles son o comprarlos. Y bueno, pues ya está, le vamos a utilizar una miqueta, bueno, muy poquito de relleno, muy muy poquito, ¿vale? Para la nariz y ya estaría. Así que venga, vamos a ver cómo se hace. Bien, vamos a coger el, ar, el aro y vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacer puntos bajos, así, alrededor del aro. Ahí, así vamos a ir trabajando y haciendo puntos bajos hasta tener pues tres cuartos del aro. ¿Vale? Más o menos que se quede como un trocito así y el resto todo lo quiero en beige. ¿Vale? Así que vamos a darle ahí haciendo puntos bajos hasta tener pues más de la mitad del aro. ¿Vale? Más de la mitad del aro. Vale, os habrá quedado algo como esto, ¿vale? Cortamos el hilo, lo sacamos y ahora vamos a terminar el aro con marrón oscuro. ¿Vale? Lo mismo. Entramos, sacamos y terminamos el punto. ¿Vale? Y así vamos a ir trabajando, escondiendo los dos hilos que tenemos aquí, ¿vale? por dentro de los puntos los vamos a meter por dentro del punto así para que se escondan vale y terminamos el aro por completo que quede que no quede ningún hueco vale que no se vea la madera vale pero con el marrón oscuro vale esto lo vamos apretando así ¿okay? y que se junte con este vale bien os ha debido de quedar algo como esto ahora vamos a cortar este hilo Largo y con la aguja lanera que ya la he perdido, ha aquí está. ¿Vale? Pasamos por debajo del punto beige ¿vale? para que se queden unidos estas dos partes. ¿Vale? Y ahora voy a ir pasando por debajo de los puntos marrones hasta llegar al otro lado. Vale, vamos a ir pasándolo hasta llegar al otro lado. Esto es para que se quede seguro, ¿vale? Porque si pasamos el hilo por ahí, pues se puede mover. Y se nos puede ir un poco al aire. Y así se queda más seguro y no se va a mover la pieza del sitio, ¿vale? No sé si me explico, pero no pasa nada, todo lo así. Y ya. Así. Venga, nos quedan dos. Ahí. Y ahí. Y volvemos a hacer lo mismo. En el, en el último punto, entramos así, juntamos con este. ¿Vale? Y ahora sí. Vamos a hacer un nudo y perdemos el hilo por dentro de la pieza. ¿Vale? Así estos dos colores no se os van a soltar y no se va a ver la madera. ¿Vale? Perfecto. Vale, ya tendríamos lo que es la cabeza entre así la cara vale ahora vamos a hacerle los cuernos y la nariz vamos a hacer los cuernos primero y por último la nariz vale para los cuernos vamos a hacer cuatro piezas iguales vale y vamos a juntar dos y dos y la pieza es la misma vale hacemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho 9, 10, 11 y 12 puntos cadena. Saltamos las tres primeras cadenas y en el cuarto hacemos un punto alto. En el siguiente punto alto. En el siguiente punto alto. Y en el siguiente punto alto. ¿Vale? Las tres cadenas más cuatro puntos altos. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y 1, 2 y 3. Saltamos las 3 primeras cadenas y hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y ahora, aquí donde hemos hecho el punto el último punto alto de la parte de antes, hacemos un punto alto, 1 y vamos bajando. 2 3 4 5 y el último. 6 ¿Vale? Y os habrá quedado algo como esto. Tranquilos que el agujero luego no se ve. ¿Vale? Se va a quedar el cuernito así. Vamos a hacer cuatro piezas iguales. ¿Vale? Cortamos el hilo bastante largo. Os aviso, os va a hacer falta mucho hilo y si no, tendréis que reenganchar de nuevo. ¿eh? Yo os lo, os lo aviso ya. ¿Vale? Pues nada, hacemos cuatro piezas iguales y ahora ya a por la nariz. La nariz obviamente va a ser en rojo <laughs> y vamos a hacer. Un anillo mágico de seis puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos reenganchamos y en la vuelta número 2 haremos un aumento de punto bajo que son dos puntos bajos juntos en el mismo hueco. Ponemos el marcador si lo encuentro. Bueno, este mismo. En el segundo, en el primer punto, perdón, eh, corto el hilo del anillo para que no moleste y repetimos el aumento cinco veces más hasta llegar al marcador. Quitamos el marcador y ahora hacemos un punto bajo, volvemos a poner el marcador y repetimos el punto bajo en cada punto hasta terminar las tres siguientes vueltas. Vale, así se habrán quedado las tres vueltas, cortamos el hilo del ovillo. Largo, porque vamos a cerrarlo con un anillo y luego a coserlo a la cabeza. Y cogemos un, un poquito de relleno, muy poquito, porque tan apenas cabe nada. Y si no tenéis relleno, podéis utilizar sobrantes de hilo, tipo esto. Enrolléis así y lo metéis. ¿vale? Ahí. Sobrante de hilo, yo siempre lo guardo porque lo podéis utilizar para, para muchas cosas. Muy útil, sobre todo para rellenar. Yo así las pequeñas, las cositas pequeñas eh, que tienen un color oscuro, porque si tienes varios colores, por ejemplo, rojo y la pieza es blanco, pues se ve, se puede ver a través de los agujeritos. Se puede ver, entonces, pues no conviene. Bueno, y ahora, como estáis viendo, voy a pasar la aguja por desde fuera del punto hacia el centro por todos los puntos para formar un anillo mágico y poder cerrar la pieza, vale, ahí, el último, así, vale, ahí aprieto y termino de cerrar la nariz. Hago aquí un nudito, ¿vale? Y ya tendríamos todas las piezas terminadas y solo nos queda juntarlas, ¿vale? Si queréis que sea sonajero también, le podéis meter un cascabel dentro de la nariz en vez de rellenarla o eh, sonajeritos de estos, ¿vale? Que yo utilizo también los tenéis abajo en la misma página. Eh, de mi web os dejo también los sonajeros que solemos meter ya sean de sonidito, de cascabel, de bolitas, lo que sea, vale. y bueno, pues ahora ya, pues juntamos todas las piezas. entonces, voy a pasar, voy a poner primero la nariz, voy a, a, a poner el hilo así para ponerla de frente, vale. ahora cogemos así la pieza, podéis dejar el borde por fuera o por dentro si, si queréis podéis girar toda la pieza esperaros y poner el borde por dentro vale como más os guste a vosotros a mí yo creo que el acabado queda mejor si dejamos el borde por fuera pero ya te digo puedes hacerlo como tú prefieras vale el borde me refiero al punto bajo vale así bueno pues lo ponemos ahí y Vamos a ir cosiendo la nariz. Esto viene siendo donde van a ir los cuernos, pues justo aquí abajo. Ahí centrada vamos a poner la nariz, ¿vale? Cuando, cuando estoy uniendo varias piezas no hablo mucho porque tengo que concentrar porque aparte de que no estoy bien puesta y veo poco, así como estoy, eh, tampoco antes, no sé si me seguís de hace tiempo, ponía música de fondo, eh, pero me están saltando muchos vídeos antiguos que por eso estamos quitando del canal, que ya muchos de vosotros lo sabéis. Estamos quitándolos del canal porque nos está saltando el copyright por la música y como son vídeos que tienen la música de fondo durante todo el vídeo no lo puedo quitar, no lo puedo cambiar, no puedo volver a grabarlo, así que eh, pues lo único que podemos hacer es quitarlo. Bueno, perdonad que me ha tocado el timbre en el repartidor y ya no, sabía, ya no sé por dónde iban, pero bueno, da igual, que eso, que me están saltando los vídeos por copyright, así que estoy poniendo pues. Los vídeos que ya están saliendo eh, sin música. Así que lo siento si es un poco más aburrido. O se hace más tediosito el tutorial. Pero es lo que. es lo que se puede hacer. Porque a pesar de que los subí eh, música que era sin copyright. O sea, no tenían derechos de autor. Pues de repente le ponen derechos de autor y te lo retiran. Es así, es simple. O sea, aunque tú en el momento en el que lo subiste lo publicaste, no tenía derechos de autor, a ellos les da igual. Eso ya. Eh, ahora tiene derechos de autor, pues te quitan el vídeo y ya. Así que eso es lo que se puede hacer. Y ahora, pues no encuentro las tijeras. <laughs> vale, ya, ya las he encontrado que me las había llevado. Vale, ya tendríamos la nariz en el sitio. Y ahora le vamos a poner los cuernecitos. Los cuernecitos hay que juntarlos, ¿vale? Entonces, vamos a coger un, un cuernito, el que tenga los hilos más cortos. En mi caso es este. ¿Vale? Y vamos a asegurar los dos hilos que nos han sobrado. Uy. Ahí. Los voy a asegurar por la parte de dentro. Y ahí corto. Y ahora el otro. Y vamos a dejar uno limpito. ¿Vale? Sí. Espera. Si el hilo que habéis dejado en este no es muy largo, entonces este lo vamos a dejar y será con el que lo cosamos a la cabeza, ¿vale? Porque yo lo que voy a hacer con el otro es pegar toda la vuelta, todo el contorno. Entonces, si no tenéis hilo suficiente, pues dejáis este larguito, ¿ok? Bien, pues ahora esto lo escondo también ahí al, al centro, estiro y corto. Y ahora con la otra parte con el hilo de las cadenas de inicio hago lo mismo. Vale, lo voy a esconder aquí. Hago un nudo y lo pierdo por dentro de la pieza, Ahí. estiro y corto el sobrante, y ahora uno. Uno con otro, ¿vale? Que sea la parte de dentro o la parte de dentro, obviamente. <laughs> y vamos a juntar las dos piezas. Entonces, vamos a ir haciendo puntos por todo el contorno. Así, pasando por debajo de los dos puntos, uniendo las dos partes. ¿Vale? Uy que ha pasado ahí. Ok, no pasa nada. Nos ha quedado ahí un hilito para fastidiar un rato. Bueno, esperaros, lo arreglo y vuelvo. Vale, ya lo tengo, ya hemos vuelto. Vale, y continuamos así, pasando el hilo de un lado al otro, ahí, por todo el contorno. Y cuando lleguemos a la parte del medio, entonces vamos a unir el centro para que no se vea el hueco que os he dicho antes que vamos a tapar. Vale, ahí ¿Ves? ya va viniendo por debajo y ya estamos en la parte del medio. Y ahora desde aquí vamos a ir uniendo estas dos partes. Vale, simplemente vamos a hacer un par de puntos, uno aquí y uno arriba de nuevo. Y se une la pieza y ya no se ve el centro. ¿Vale? Salimos por el otro lado y hacemos lo mismo. Aquí. Hacemos un punto. Y aquí hacemos otro y salimos arriba de nuevo. ¿Vale? el centro ya estaría cubierto y ahora seguimos haciendo puntos uniendo las dos partes hasta llegar a la parte de abajo ¿Vale? ya os había dicho que el hilo tiene que ser bastante largo porque si no pues nos vamos a quedar sin y luego no vamos a poder unirlo a la cabeza ¿Vale? y si no pues teníamos que haber dejado el hilo de antes vale Ahí juntamos estas dos partes, así, hasta llegar abajo. Vale, ya lo tenemos completamente unido y ahora simplemente lo cosemos a la cabeza, que vamos a coserlo aquí a los puntos bajos, estos marrones que hemos hecho aquí. Vale. Si habéis puesto el punto bajo para abajo, pues no pasa nada porque... Eh, podéis coserlo igual que hemos hecho con la nariz, ¿vale? A la parte lisa. ¿Vale? Así. Volvemos a pasar por debajo del punto. Aquí. Y unimos aquí con un nudo. Estiramos que se haya quedado la pieza bien fuerte, ¿vale? Que ya no, no la puedan arrancar, sobre todo que no la pueden arrancar ni se la puedan tragar ni nada por el estilo. Aunque bueno, esto no se lo pueden tragar, pero ya me explico, ¿no? Y ahora esto hago un nudito ahí y perdemos el hilo por dentro. De la pieza. Así. ¿Okay? Y cortamos. Y ya tenemos el cuernito en el sitio. Y haremos lo mismo con el otro, aquí al ladito. Y bueno, amigos este es el resultado final. Así es como quedaría el mordedor de renito. No tiene sonajero el mío, pero ya os lo he dicho que lo podéis poner un cascabel o un sonajerito dentro de la nariz y sería sonajero también. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el proyecto de hoy, que os animéis a hacer los vuestros. También sirve como decoración para el árbol de Navidad si le ponéis un colgantito aquí. Y pues eso sería todo. Así que nada, si te ha gustado no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos. Y muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo. Recuerda que tenemos patrones exclusivos en Raverly que puedes visitarnos siempre que quieras y pues ahí tenemos patrones totalmente diferentes que ya no tenemos en el canal o nuevos. Así que nada, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.